Liceo tenía obligatoriamente que ganar. Ahí tenemos la alineación. Os homes, Joan Carles. Número 5, Benito. Número 6, Tarrida. Número 7, Jimeno. Número 8, Galego Abaixa, de Alessandro Abecilla, por acumulación de cartos. Ahí tenemos os homes, cos que conta Oxe Carlos Gil. Yáñez, con número 1. Con número 2, Duarte. Número 3, Fernando Abecilla. Número 4, Posmont Domènech. Número 5, Marqués. Número 6, Picado. Número 7, Trigo. Número 8, Copa. Número 9, Quevedo. El número 10, Taibo. O árbitro encargado de dirigir o partido, o colegiado andaluz, concretamente de Sevilla, o señor Gotor. Ahí tenemos precisamente o árbitro andaluz, Gotor. Pocos aficionados en las bancadas del pabellón para presenciar este encuentro. Entre esos aficionados hay que destacar la presencia de esos que ven ustedes ahora mismo, seguidores de Igualada, que se aproximaron hasta Coruña con esperanza de poder cantarlo al Lirón y a consecución del título de liga por parte de su equipo. O encuentro que disputa o Liceo en la pista do Reus Deportivo, tenemosles ampliamente informados a lo largo de esta transmisión del partido Dominicos Igualada. Se vieron los dos equipos sobre la pista. Por parte de Igualada, inicialmente José Adestrador. Roc Mestre sacará o equipo que ven a su derecha. Carles Folguera na portería, Albert Folguera, Joan Carles na línea defensiva, con Benito e Jimeno como atacantes. Por parte de Dominicos, Yáñez, Duarte, Fernando Abecilla, Marqués e Quevedo. Abaixa o brigada de Alessandro Abecilla, da lugar a que Quevedo saia no 5 inicial por parte do conxunto galego. Carles Folguera, o porteiro, que tamén militou nas ringleiras do Liceo Caixa Galicia. Agardemos que o Tojadermo Dominicos repita unha desas actuacións destacadas que tivo ao longo desta temporada. Ten que ir máis longe. O último encontro disputado aquí no pabellón municipal dos deportes de Riazor fronte o Fútbol Clube Barcelona, que tamén fora televisado en directo pola Televisión de Galicia, en o que o equipo galego borrou prácticamente da pista o equipo de Lorente, o que derrotara por un sorprendente 7-1. Un resultado, como decimos, sorprendente a priori, despois de ver lo sucedido sobre a pista. Realmente foi un resultado que fixo justicia o traballo realizado por un e outro conxunto. Temos os xogadores xunto o colexiado Gotor escollendo a bola porque se vai iniciar o partido. E agardemos que a decisión non se demore, que comece o encontro o Jadermo Dominicos Igualada. ...50 minutos por diante para decidirlo campeón de esta temporada en el Campeonato Nacional de Liga. Comenzó el encuentro, bola en poder do equipo galego. Marqués jugando con Willy Duarte, perdió esa bola, atención a Benito, recuperó nuevamente Willy Duarte e hubo falta do xogador do Igualada, sinalada por Gotor. Sacou xa Willy Duarte sobre Fernando Abecilla. Marqués, Quevedo, Duarte. Marqués. Xogando Quevedo. Marqués. Willy Duarte. Marqués. Atención al lanzamiento. Sacó a su perna izquierda. Carles Folguera desvió la trayectoria de la bola. E primera jugada de ataque. Do Igualada. Joan Carles. Albert Folguera, mientras vemos la repetición
da xogada anterior de Marquese como Carles Folguera coa súa perna esquerda afastou a bola, xogando igualada por medio de Benito. Atención ao lanzamento de Bonit, rexeitou o guardameta do Tojadermo de Viáñez, pero segue en ataque o igualada Joan Carles, acosado por Willy Duarte. Hubo falta do xogador do Dominico, sinalada por Gotor. Sacou xa Joan Carles sobre Albert Folguera. Joan Carles, Quevedo, que trataba de derrubar la bola. E hubo falta do xogador do Dominico. Joan Carles xogando con Benito. Joan Carles, Benito, o lanzamento de Benito, meteu Estigui. Fernanda Vecilla, bola que saiu fora da pista. El saque que favorecerá o Dominico. Pouco a pouco foi achegándose público as bancadas, e agora xusto detrás da posición onde nos atopamos hai unha boa entrada de afeccionados. Vai a reanudarse o xogo. E o lanzamento de Jimeno, que saiu desviado. Jogando Marqués. Quevedo. Willy Duarte. O lanzamento Gonzalo, desviado a dereita de Carles Folguera. Trataba de recuperar la bola Fernanda Vecilla, e hubo falta de Albert Folguera. Fernanda Vecilla. Quevedo, o lanzamento de Quevedo, meteu Estic. Jimeno recuperou para o equipo catalán. Agora perdeu, atención, a xogada de contraataque do Dominico. Quevedo coa bola, optou un gol. Gol de Quevedo na xogada de contraataque do Tojadermo. Dominico, 2 minutos e medio de encontro, e vemos a repetición e como introduce a bola por baixo do corpo de Carles Folguera. Xogando Albert Folguera. O lanzamento, gol. Realmente non pudo ser máis rápida. 7 segundos aproximadamente dende que o Dominico se adiantara no marcador, ando Albert Folguera nese lanzamento obtén o empate a un. Recuperou a bola o igualada. Atención a Joan Carles. Benito agora non puido culminar a xogada de ataque, interceptou a defensa do Tojadermo Dominico, e xogando o equipo galego por medio de Quevedo. Willy Duarte. Marqués, o lanzamento de Marqués. Atención, a pique existivo. O lanzamento agora de Fernando Vecilla. Saiu a bola elevada. Recuperou Quevedo. Non conseguiu agora controlar ese pase Marqués, a bola que traspasou a liña de campo atrás, e polo tanto saque favorable o igualada. Momentos vibrantes estes iniciais, e o tanto que adiantaba o Dominico no marcador, rápidamente igualado polo conjunto catalán. Joan Carles perdeu a bola. Atención a Marqués, sai agora novamente en contraataque o Dominico. Parou xa Marqués a xogada, finalmente opta polo lanzamento Albert Folguera. Atención agora, xogada de contraataque novamente do Dominico. Willy Duarte interceptou, e finalmente houve falta dos xogadores do igualada. Fernando Vecilla reclamaba ao señor Gotor penalti. Aí temos a acción repetida. E realmente a falta bastante dubidosa, xa que de sinalar falta posiblemente fora penalti esa acción de Joan Carles sobre Quevedo. Xogando Willy Duarte. Fernando Vecilla. O lanzamento de Vecilla, parada de Carles Folguera, bola para Jimeno. Albert Folguera. Atención ao lanzamento, parou agora Yáñez.
Aí temos a repetición do lanzamento de Fernanda Vecilla e a parada de Carles Folguera. Xoga Quevedo. Fernanda Vecilla. Atención a Fernanda Vecilla, marcado por Albert Folguera. Que hubo falta señalada por Gotor. Aí vimos a repetición da infracción do xogador de Igualada, que agora recuperou a bola para o seu equipo e xogou con Joan Carles Jimeno. Día se ven de Willy Duarte, pero Gotor interrumpir xa o xogo señalando falta contra o Dominico. Sacou Joan Carles sobre Albert Folguera. Joan Carles. Benito. Albert Folguera. Jimeno. Trató desviado ante o acoso do defensor do Dominico e o equipo galego que xoga por medio de Willy Duarte. Mentres en Reus, 5 minutos da primeira metade, o marcador inicial de Reus Deportivo 0, Liceo Caixa Galicia 0. Gandallo agora un lanzamento de Benito sobre a meta de Llanes, de tiro ben o porteiro do Dominicos e o equipo galego que xogando en ataque por medio de Marques. Atención a xogada e magnífica intervención de Carles Folguera. Fernando Vecilla retrasando sobre Willy Duarte. Novamente lanzamento de Marques e novamente parada de Carles Folguera. Atención agora o contraataque, lanzou Benito e a parada agora de Llanes. Contraataque de Quevedo. Vai se ben, atención a Quevedo. Falta de Joan Carles. Continuos ataques sobre unha e outra porta, realmente sen descanso no xogo. Cando levamos 5 minutos, 6 minutos a da primeira metade. Empate a un entre Tocadermo Dominicos e Igualada. Lembramos que en Reus, Reus Deportivo 0, Liceo 0. Willy Duarte. Marqués. Willy Duarte, Quevedo. O lanzamento de Quevedo. ¡Gol! Sorprendeu Quevedo con ese lanzamento a Carles Folguera e adianta novamente no marcador o Tocadermo Dominico. O 6 minutos e 10 segundos levábamos. Aí vimos a repetición. E como Quevedo sorprendeu o guardameta Carles Folguera. Xoga o Igualada, Joan Carles. Atención agora novamente contra o ataque do Tocadermo Dominicos. Quevedo opta novamente por o lanzamento, saiu elevado. Nesta ocasión recuperou Marqués. Perdeu agora o xogador do Tocadermo Dominicos xogando Jimeno. Joan Carles. Albert Folguera. Carles. Día se ve de Willy Duarte. Finalmente hubo falta do xogador do Dominicos cando vemos unha repetición do lanzamento anterior de Quevedo, que saiu desviado. E agora a falta de Willy Duarte sobre Joan Carles, o home que leva agora a bola. Albert Folguera. O lanzamento de Folguera desviado a la dereita da meta de Llanes. Bola para Fernando Vecilla, perseguido por Albert Folguera. O lanzamento e bola que petou no pau da meta, defendida por Carles Folguera. Oportunidade de Tocadermo Dominicos, que saía agora en contraataque, pero hubo unha falta anterior cando vemos ese lanzamento de Fernando Vecilla, que mandou a bola contra o pau dereito da meta de Carles Folguera. Agora hai unha falta de Willy Duarte sobre Benito, o xogador do Igualada, que se queixa de que recibiu o golpe. Efectivamente, Willy Duarte chegou a impactar co seu stick sobre a frente do xogador do Igualada. Afortunadamente, sen consecuencias, se reanudou xa o xogo. Bola en poder de Albert Folguera. Joan Carles. Albert Folguera.
Metía sobre a posición de Benito, non chegou. Este a bola que recupera Quevedo para o Tojadermo Dominicos. Marqués. Fernando Vecilla. Quevedo e Joan Carles, finalmente. O xogador do Igualada, o que sai coa bola controlada. Benito. O lanzamento de Benito, gol. Non estivo agora afortunado. O guardameta do Tojadermo Dominicos Yáñez. E os 8 minutos e medio, Benito igual ao marcador. Aí temos a repetición. E o empate a 2 no marcador. Jogando Tojadermo Dominicos, cando vimos a repetición novamente dese tanto de Benito, que iguala, como decimos, o marcador a 2 goles. Atención agora a saída en contraataque de Jimeno. Marcado por Fernando Vecilla. Segue Jimeno, mantendo o control da bola. O acoso de Fernando a Vecilla. E finalmente sacou para Albert Folguera. E falta de Marqués sobre o capitán do Igualada. Sacou xa a falta o lanzamento de Benito. A parada de Yáñez, bola para Marqués. Willy Duarte. Fernando Vecilla. Marqués. El lanzamiento de Marqués. Quevedo, que trataba de tocar esa bola diante de Carles Folguera, no lo ha conseguido, pero finalmente hubo falta contra o Igualada. Quevedo. Willy Duarte. El lanzamiento de Duarte, muy cruzado. Sigue a bola en poder de Dominicos. Quevedo. Willy Duarte. Marqués. O lanzamento cara de Marqués, e gol. Gol de Marqués. Nesta ocasión Carles Folguera non puido sacar esa bola. E cando levamos justamente 10 minutos, aí temos a repetición. Finalmente foi Carles Folguera o que introduciu na súa porta a bola. De todos os xeitos, haberá que anotalo tanto a Marqués por o lanzamento a porta que non puido deter o guardameta do Igualada, Carles Folguera. Realmente 10 minutos de encontro, 5 goles. E novamente o do Jadermo Dominicos, que saía en contraataque, interceptou ben Albert Folguera, que inicia agora a xogada de ataque para o Igualada. O lanzamento meteu este Quevedo. E atención agora a xogada de perigo sobre a meta dos Dominicos, resolta nesta ocasión bien por Yáñez. Segue atacando o Igualada Albert Folguera. E hubo una clara falta de Marqués sobre Albert Folguera. A repetición de ese claro empurrón do xogador do Dominicos. Joan Carles, Jimeno. O lanzamento de Jimeno desviado a dereita de Yáñez. Bola para Marqués. Quevedo. Willy Duarte. Fernando Vecilla. Willy Duarte. Marqués. Quevedo. Marqués. Willy Duarte. Marqués. Fernando Vecilla. No han conseguido superar a Albert Folguera, este que xoga con Benito. Lanzamento de Benito, a parada de Yáñez, sacó a bola Willy Duarte. E atención a Quevedo. Opta por el lanzamiento lonxano, mandó desviada a bola a dereita de Carles Folguera. E Joan Carles, que sae en contraataque. Atención a xogada, pectou mal o seu stick. Coa bola. E recupera o Tojadermo Dominicos. Quevedo xogando con Marqués. Fernando Vecilla.
Marqués, novamente Fernando Vecilla. Quevedo. Willy Duarte. Marqués. Willy Duarte. Cuando vemos que el adiestrador Roc Mestres está preparando ya un primer troco con su equipo. Está preparado Tarrida para entrar en pista. Cuando atención Ali, que quería sorprender. Marqués no lo conseguió. De bola en poder. De gol. Benito nuevamente a pase de Jimeno consigue o empate a tres no marcador. 12 minutos y medio. El empate a tres continuo. Los tantos una y otra puerta y vemos cómo Jimeno mete para que Benito, que llegaba desde atrás, José Westick sorprenda o guardameta do Tojadermo Domingos Yáñez. E iguale novamente o marcador. Empate a tres entre o Jadermo Dominico e igualada o equipo galego, que sempre levou a dianteira no marcador, pero a cada tanto os Dominicos descostaba rápidamente o igualada sen dar oportunidade a que o Tojadermo Dominicos colla diferencias no marcador. Aí vimos por dúas veces repetido este último tanto do igualada, obra de Benito. 12 minutos e 19 segundos para conclusión la primeira metade, e xa 6 tantos que subiron ao marcador, 6 tantos repartidos equitativamente entre o Dominicos e o Igualada. Cando o Roc Mestre fixo xa ese troco, entrou Tarrida en pista na sustitución de Jimeno. Marqués, Willy Duarte, Fernando Vecilla, Willy Duarte, bola que va a llegar a Quevedo. Willy Duarte, Marqués. Atención a ese lanzamiento que interceptó Tarrida. Tarrida sobre Joan Carles, gol. Gol de Joan Carles. Os 13 minutos y medio por primera vez. O igualada toma ventaja. Ahí vemos la repetición. E come Joan Carles, bate o guardameta. Dominicos Yáñez. Jogando Fernando Vecilla. Marqués, Fernando Vecilla. Recuperó Joan Carles para Uibalada. Lembramos que con este resultado, con la victoria do Igualada, o conxunto catalán proclamaríase campeón de liga, fixera o que fixera o Liceo Caixa Galicia na pista do Reus Deportivo. Alder Folguera coa bola, perseguido por Fernando Vecilla. Benito sacou o seu Estic Yáñez. Atención que a bola chegou a Benito. Agora estivo atento Yáñez, o Duarte. Atención a Fernando Vecilla, lanzamiento de la parada de Carles Folguera. Bola para Alder Folguera. Joan Carles. Caeu ante Fernando Vecilla, no apreció, falta Gotor. Bola para Willy Duarte. Fernando Vecilla. También Carlos Gil prepara el primer troco. Javier Posdoménez preparado para entrar en pista. Cuando atención, ese lanzamiento errado por parte de Fernando Vecilla. Finalmente, falta de Willy Duarte sobre Benito. 10 minutos para conclusión del primer tiempo. Marcador favorable o igualada por 4 goles a 3. Benito. Interceptó un Marqués, bola para Fernando Vecilla. Atención al contraataque. O lanzamiento desviado a izquierda de Carles Folguera. Bola para Tarrida.
Albert Folguera. Joan Carles. Benito. Joan Carles. Albert Folguera. A piques de perder esa bola, conseguiu recuperarse Albert Folguera, cortou agora Marqués. O lanzamento de Marqués meteu o seu stick. Joan Carles desviou a trayectoria da bola que chegou a Tatarrida. Este deixou novamente para Joan Carles. Diante del Fernando Vecilla, Tarrida, Joan Carles recuperou Fernando Vecilla para o Dominico. Willy Duarte. Non conseguiu superar agora a Tarrida, atención ao contraataque do Igualada. Non controlou agora Albert Folguera, en xogada perigosa de contraataque, loitando por esa bola que ve do Tarrida e finalmente falta do xogador do Igualada. Cando Carlos Gil fixo o troco, entrou este home, Os Gloménez en pista por Fernando Vecilla. Os Gloménez. Quevedo trataba de disar novamente para Pós Domènec, saiu Carles Folguera. Saque que favorece o Toja Dermo Dominico, hai que repetir o lanzamento. Mentres no pavillón municipal de Reus, 9 minutos da primeira metade, segue o 0-0 inicial entre o Reus Deportivo e o Liceo Caixa Galicia. Aquí na Coruña, o Igualada está a vencer por 4-3 o Cojadermo Dominico. Bola en poder de Joan Carles. 8 minutos para a conclusión da primeira parte. Joan Carles que segue no control da bola diante del Quevedo. Finalmente optou por pasar a Benito, perseguido por Willy Duarte. Ya se ven Benito, pero finalmente hubo falta contra o Dominico. A repetición, la falta de Willy Duarte sobre Benito. Tarrida. Y ahora o señor Botor señala falta de Tarrida. Va que por lo tanto que favorecerá a o Dominico, a pesar de que Tarrida pensara inicialmente que a falta era a pro do seu equipo, xogando Willy Duarte. Marqués. O lanzamento de Marqués. A bola que despois de petar no stick de Tarrida saiu moi elevada, falta favorable a Dominico. Marqués, Quevedo, perdeu ante Albert Folguera. Joan Carles, perseguido por Marqués. Meteu ben o stick Marqués, recuperou esa bola para o Dominicos. Atención a Jos Gloménez. O lanzamento le saiu moi frouxo de Carles Folguera, que desviou esa bola. Bola que controla Joan Carles. Joan Carles sobre Albert Folguera. Benito. Ahí se ven Benito, atención a xogada. Cortou ben agora a defensa do Dominicos, bola en poder de Quevedo. Marqués. Duarte. Marqués. Quevedo. Quevedo con Joan Carles. Atención a Albert Folguera, robou a bola e o contraataque do Igualada. Non controlou agora Benito, a bola que se foi fora da pista. E saque que favorece novamente o Tojadermo Dominico. 6 minutos para a conclusión da primeira metade. Marcador Tojadermo Dominico 3, Igualada 4. Cando xoga Willy Duarte para o Dominico. Tratou de sorprender con ese lanzamento, meteu ben a mão. Carles Folguera recuperou Pós Gloménez, que xogou con Marqués. Atención a Marqués. Houve
Penalti, efectivamente, penalti sin ala. No autor, hubo un desplazamiento de la puerta por parte de un jugador. Ahí tenemos la repetición. ¿Cómo te ha de sorprender? Y como Carles Folguera, con su mano izquierda, mueve a puerta. Es un penalti claro, señalado por Gotor. Os Domènech, hombre que va a hacer el lanzamiento. Os 19 minutos y medio de esta primera mitad. O lanzamiento, el gol. Gol de Javier Os Domènech. O lanzamiento de penalti por parte de Javier Os Domènech significa o empate a 4 no marcador. Ahí vimos la repetición. Atención ahora, aterrida, bola que metía sobre Juan Carles, interceptó a defensa y o contraataque para Márquez. Optó por el lanzamiento, estuvo atento Albert Folguera y desvió la bola. Vibrante primero tempo que vamos a presenciar cuando hubo ese lanzamiento de Javier Os Domènech, que se ha ido muy cruzado, recuperó a bola tarrida. Joan Carles anticipóse ahora perfectamente Márquez, que juega con Fernando Vecilla, que voltó a pista en lugar de Quevedo. Willy Duarte, Os Domènech, Márquez. Willy Duarte, Márquez, Willy Duarte, Márquez. Recuperó Joan Carles para igualada en Reus a falta de 5 minutos para rematar la primera mitad. No hubo allí variaciones no marcador, o contrario lo que está a ocurrir en La Coruña, donde las variaciones no marcador son constantes, como decimos, en Reus, a falta de 5 minutos para llegarse a conclusión. La primera mitad sigue o 0-0 inicial entre o Reus Deportivo e o Liceo Caixa Galicia. Cuatro minutos restan en La Coruña para conclusión de esta primera parte. Ese empate a 4 no marcador. Cuando está la bola, Willy Duarte, hubo falta de Joan Carles, sacó rápidamente o equipo galego, jogando Márquez. Os Domènech, Márquez. O lanzamiento de Márquez, a bola que petó un defensor, lo igualada y recupera el equipo catalán. Joan Carles jogando con Albert Folguera. Joan Carles, Albert Folguera. Perro no pase sobre Benito. E bola para Márquez. Willy Duarte. Os Domènech. Márquez. Willy Duarte. Márquez. Javier Os Domènech. Atención a esa bola, que a pique se estivo de llegar a entrar en la meta de Carles Folguera. Afortunadamente para el equipo catalán, no llegó a traspasar la línea. Y juega ahora Joan Carles. Perseguido por Fernando Vecilla, faise ben Joan Carles. Falta de Fernando Vecilla, señalada por Gotor. Ahí tenemos la repetición de la jugada anterior, cuando hay un tempo muerto solicitado por el adiestrador de Igualada, Roc Mestres. Y la repetición de esta última acción con la falta de Fernando Vecilla sobre Joan Carles. 2 minutos y 26 segundos para finalización de la primera mitad, empate a 4 en el marcador. Y ahí tenemos a Roc Mestres transmitiendo las órdenes a sus jugadores. Una igualada que, tal como están los marcadores ahora mismo aquí en La Coruña, en Reus,
actualmente seguiría ocupando o posto de primeiro clasificado, sería, por lo tanto, campeón da Liga de Hockey de Patins. Aí temos a repetición desa anterior xogada de Postomenec, Carles Folguera, que non viu inicialmente, non veu inicialmente a trayectoria da bola, a piques estivo de introducirse na súa porta. Rematousa ese tempo morto, xogo que se vai reanudar co lanzamento da falta contra o Tafalermo Dominicos. Diante da bola, Benito e Joan Carles. Tocou Benito para Joan Carles. Benito. Joan Carles. Albert Folguera. Benito, meteu Stig. Fernando Avecía, pero houve falta de Willy Duarte. Folguera e Benito son os homens que están agora xunto a bola para o lanzamento desta falta. Reclaman distancia da barreira dos Dominicos e bola para Benito. Tratou de sorprender no lanzamento. Atención a Willy Duarte, estigo rápido Albert Folguera, pero a bola finalmente para Willy Duarte, a Fernando Avecilla, lanzamento. O pao e novo lanzamento que non chega a entrar bola para Willy Duarte. Houve falta de Albert Folguera. Que magnífica ocasión para os Dominicos, que vemos repetida o pase. E a bola que vai o pau esquerdo da meta e o novo lanzamento que tampouco chega a entrar. Unha vez máis o lanzamento o pau de Fernando Avecilla e o posterior lanzamento que tampouco consigue introducir na meta de Carles Folguera. E novas. Atención a esta xogada co lanzamento de Postomenega, parada de Carles Folguera, e moi boas novas do encontro entre o Reus Deportivo e o Liceo. A falta de 3 minutos para o remate da primeira metade, o equipo galego vence por 1-0, gol obra de Daniel Martinazo. E atención aquí a Benito, esa xogada que se en contraataque. Agora Javier Postomenec ten que deterse, son 3 defensores do Igualada, e o equipo catalán que trataba de sorprender por medio de Joan Carles. Estivo atento agora Fernando Avecilla e o árbitro Gotor, que sinala falta contra o equipo galego. 1 minuto e 25 segundos para a conclusión da primeira metade. Bola en poder de Benito. Joan Carles. Albert Folguera. Tarrida. Recuperou ben Willy Duarte. 55 segundos para a conclusión da primeira metade. Empate a 4 no marcador. E xogando en ataque Tojadermo Dominicos, Marqués. Postomenec. Willy Duarte. Fernando Avecilla. Duarte. Marqués. Willy Duarte. Fernando Avecilla. Atención a xogada de contraataque de Tarrida. Cortou ben Willy Duarte. Bola para Javier Postomenec. 9 segundos para a conclusión da primeira metade. En Reus houve variacións. O portugués Rocha obtivo tanto do empate para o equipo local. Aí temos sobreimpresionado Reus Deportivo 1, Liceo 1, e o portugués Rocha o autor do tanto do empate que iguala ese gol que, aunque Daniel Martinazo adiantara o Liceo. Aquí rematou os primeiros 25 minutos entre Tojadermo Dominicos e Liceo, e Igualada, con empate tamén nesta ocasión a 4 tantos. Ata o comezo da segunda metade, imos devolver a conexión cos nosos estudios en San Marcos.
Es emocionante está o partido na Coruña, non é menos en Reus, onde o resultado é de empate a un tanto a falta de 25 segundos. Os que ven aí na parte superior das imaxes, un Liceo que se adiantaba hai uns intres e logo o Reus Deportivo que conseguía o gol do empate por mediación dese home que leva precisamente a bola, o portugués Rocha, que está coasando un excelente partido. Últimos segundos desta primeira metade, o contraataque agora é de Carlos Figueroa, un home moi loitador en todo este primeiro tempo. 3 segundos para o remate, o colexiado, o señor Mestres, que ata o momento está facendo unha boa labor. Martinazo a lavar, que chega aí o saque desa falta, 3 segundos que restan únicamente, lanzamento directo e final destos primeiros 25 minutos en Reus. O marcador a 0 e o colexiado e o público esperando a que asubíe ese final. Efectivamente, nestes momentos, final da primeira metade en Reus, Reus Deportivo 1, Liceo Caixa Galicia 1. Teremos ocasión de ver os goles do encontro conseguidos por Daniel Martinazo a falta de 4 minutos para o remate deste primeiro tempo e por Rocha. Que sería o primeiro gol, o gol de Daniel Martinazo, unha serie de contragolpes dunha outra portería. Nesta ocasión salvou ben José Luis Güelves sobre a entrada do portugués Rocha. Atacaba, eran minutos nos que atacaba o Reus Deportivo, un Reus que estivo moito máis dedicado ao ataque co Liceo, un Liceo que está xogando moi lento, aproveitando ben todas as súas ocasións, cun José Luis Güelves pletórico de forma, que está parando todo o que se lle pon por diante. Pendentes dese resultado na Coruña, que enfronta o Tojadermo Dominicos e o Igualada, os xogadores liceístas están intentando conseguir a victoria neste pabillón de Reus. E máis neste caso en diferido, as que estamos a ver, as que estamos tedes a ver nas súas pantallas, Correus Deportivo atacando. Era o minuto 20. Leva Zabalía diante del Figueroa. Vai se ven Zabalía, lanzará hacia atrás, bola para o Liceo. Aí teñen a José Luis Güelves e Daniel Martinazo, autor do 0-1. Daniel Martinazo xogando con Roldán, perde aí o seu compatriota arxentino Rocha. Atención, contragolpe perigoso do Reus. De novo Daniel Martinazo con Roldán. En esta ocasión foi Jones o que parou. Esta foi a tónica do partido nestes primeiros 25 minutos. Todo depende do que pase nas segundas partes, tanto en Reus como na Coruña. Soy Igualada, un marcador de empate a 4 tantos. O remate dos primeiros 25 minutos, choiva de goles por parte dun e outro equipo. E xa viron nese resumen Reus, o Liceo Caixa Galicia, que tamén está igualado co Reus Deportivo a un tanto. Un resultado que non serve para nada. O Liceo Caixa Galicia, no caso de que o equipo catalán do Igualada puntúe aquí na Coruña. Lembramos novamente, o Igualada atópase no primeiro lugar da clasificación con 17 puntos por 16 do Liceo. Aí temos a repetición do primeiro tanto do encontro, os 2 minutos e medio. O seu autor, Quevedo, en xogada de contraataque levada por Fernando Avecilla. Un tanto que abría portas branzas para o equipo galego, pero sin embargo 10 segundos despois Albert Folguera, con ese lanzamento cruzado, sorprendía a Yáñez igualando o marcador. Non houbo tempo prácticamente para disfrutarlo tanto conseguido polo Tojadermo Dominicos, cando Igualada conseguía o primeiro empate. Posteriormente, Quevedo, neste lanzamento, os 6 minutos e 10 segundos, sorprendía o guardameta do Igualada, Carles Folguera, adiantando novamente o equipo galego no marcador.
O porteiro, o excelente porteiro de Igualada, posiblemente tapado por algún xogador, non puido ver a trayectoria da bola que chegou ao fondo da súa portería. Tamén a ese tanto de Quevedo respostaría rápidamente o conxunto catalán de Igualada. Os 8 minutos e medio, Benito, nese lanzamento, batería por baixo o guardameta do Dominicos Yáñez. As continuas xogadas de perigo sobre unha e outra porta que se sucedían, contraataques a unha velocidade realmente impresionante, tanto Yáñez como Carles Folguera, que non tiñan un momento de descanso nestes primeiros 25 minutos. Aí temos a repetición do empate a 2, obra de Benito, sorprendendo a Yáñez. Posteriormente, minuto e medio concretamente despois, voltaría a adiantarse o equipo galego nese lanzamento de Marqués, que primeiro chega a deter Carles Folguera, finalmente o guardameta catalán, que se fai un pequeno lío coa bola que acaba dentro da súa porta. Era o 3-2 novamente, o Dominicos que tomaba a vantaxe no marcador, unha vantaxe que duraría nesta ocasión 2 minutos e 40 segundos, xa que no minuto 12:40 o equipo catalán o Igualada conseguiría o novo empate, nesta ocasión a 3 tantos, e novamente o goleador para o equipo catalán, o xogador do Liceo, Benito. Aí temos precisamente pase de Jimeno, e Benito que se adianta a acción do guardameta do Dominicos Yáñez e consigue o empate a 3. Este é o terceiro tanto do Dominicos, anterior a ese empate que conseguiría posteriormente Benito, e o equipo do Igualada que conseguiría por primeira vez nesta primeira metade situarse por diante no marcador no minuto 13 e medio. Aí temos a xogada de Tarrida sobre Joan Carles, e novamente Yáñez que ve como a bola chega ao fondo da súa porta. Como decíamos, era a primeira ocasión na que o Igualada conseguía tomar a vantaxe no marcador, unha vantaxe que duraría 6 minutos, sería ao longo desta primeira metade o maior parte de tempo que transcurriu sin que se movera o marcador, porque ata os 19 minutos e medio non chegaría o definitivo empate a 4 con que remataron os primeiros 25 minutos. O autor do tanto sería Javier Pons Domènech, no lanzamento dun penalti sinalado por Gotor, un claro penalti do guardameta do Igualada, Carles Folguera, que desprazou a súa porta para pechar o ángulo de tiro. Os atacantes do Tojadermo Dominicos, Gotor apreciou perfectamente a infracción do guardameta do Igualada, e Javier Pons Domènech, no lanzamento que vamos a ter ocasión de ver, mandou por baixo a bola o fondo da meta do Igualada. Era o 4-4 definitivo, como decíamos, resultado co que se chegou o remate dos primeiros 25 minutos. Por lo tanto, no descanso na Coruña, no descanso en Reus, as cousas como principio. O Liceo e o Igualada con 17 puntos os cataláns, 16 os galegos, empatados os dous nos encontros, e polo tanto xa son nada máis que 25 minutos os que restan para decidir quen vai ser o campeón desta liga de hockey a patins 1988-1989. O Igualada, un conxunto que nun principio non semellaba candidato á consecución deste título, que sin embargo sorprendeu a propios extraños cunha excelente temporada que o levou a encabezar a clasificación a falta desta xornada. Os cataláns acariciando ese título de liga que, como decíamos, dentro de 25 minutos estará resolta. Aí temos o adestrador catalán Roc Mestres, os xogadores xa sobre a pista por parte do Igualada. Saen inicialmente nesta segunda metade Carles Folguera, Albert Folguera, Joan Carles, Tarrida e Benito, e por parte do Dominicos Yáñez, Fernando Avetilla, Marqués, Willy Duarte e Quevedo. Iniciouse xa o segundo tempo, bola en poder do Igualada por medio de Joan Carles.
Albert Folguera. Albert Folguera mandaba sobre Joan Carles, marcado por Quevedo. A bola en principio era para el jugador de Dominico, se hubo falta de Joan Carles. La cosa Marqués sobre Willy Duarte. Marqués, el lanzamiento de Marqués a parada de Albert Folguera, bola, perdón, a parada de Carles Folguera y bola para Albert Folguera que jugó con Joan Carles. Benito. No hubo entendimiento, no pase finalmente. Consiguió elevarse esa bola Joan Carles ante los pistes de los defensores también de Dominicos. Por lo tanto, nueva opción de ataque para el conjunto catalán. O lanzamiento de Joan Carles a parada de Yáñez. Bola ahora para Marqués. Acosado por Joan Carles. Saiu Ben. Marqués da marcaje do xogador. Do igualada, bola para Fernando Betilla. Willy Duarte. No hubo entendimiento ahora entre Willy Duarte y Quevedo. De bola que choga Albert Folguera con Benito. O lanzamiento de Benito a parada de Yáñez. Recuperó o mismo Benito. Perseguido por Quevedo, lanzamiento nuevamente Benito, nueva parada de Yáñez, que salvó un posterior remate de Tarri. Atención ahora al contraataque de Fernando Betilla. Cruzó sobre Quevedo, en esta ocasión estuvo muy atento. Carles Folguera desvió a bola y el contraataque ahora lo igualada. Hoy Marqués o que cortó o pase. Jogando en ataque Dominicos, lanzamiento de Marqués, desvió o lanzamiento Benito, que choca sobre Joan Carles. Atención a Quevedo que consiguió robar la bola. Willy Duarte. Quevedo. Erró uno pase a bola para Tarrida. Benito. Albert Folguera. Fernando Betilla y Albert Folguera y hubo falta. Dos jugadores, dos igualadas, ya que jugó esa bola. Nendo Chao. El saque, por tanto, favorable a Tocadermo Domingo. Willy Duarte. Marqués. Fernando Becilla. Marqués. El lanzamiento de Marqués muy cruzado. Sin embargo, la bola sigue en poder de Domingo. Fernando Becilla retrasando sobre Quevedo. Willy Duarte. Fernando Betilla, lanzamiento de Fernando Betilla, parada de Carles Folguera. Finalmente controló Albert Folguera que juega con Benito. Vais a ver Benito de Willy Duarte. Los jugadores catalanes que en principio reclamaban como a penalti esa acción sobre Benito. Ahí tenemos la repetición. Rotor o sevillano no es do mismo criterio. Los jugadores lo igualada. Señaló falta no ángulo superior la área do equipo galego. Bola en poder de Joan Carles. Ahí se ven Joan Carles, atención a chogada, paró Yáñez, bola para Quevedo. Marqués. Willy Duarte. Fernando Betilla. Marqués, Willy Duarte. Quevedo coa bola. Marqués, Willy Duarte. Marqués. O lanzamiento de Marqués, meteu stick Joan Carles, acabou a defensa do igualada. Joan Carles inicia a xogada de ataque. Acosado por Fernando Becilla. Meteu stick agora Willy Duarte, pero segue o igualada en poder da bola. Joan Carles. Non conseguiu burlar agora a Marqués, pero Cotor sinala falta xa que o xogador do Dominicos levouse co seu patín esa bola. Aí temos a repetición. Clara infracción de Marqués, sinalada por Cotor. Benito. O lanzamento de Benito, atención a Fernando Betilla. Ten que agardar que suman os seus compañeros. Deixou agora para Willy Duarte. Marqués.
lanzamento de Marqués que petó en Joan Carles. A bola en poder agora de Fernando Vecilla. Marqués. Novamente el lanzamento de Marqués. Y agora foi Albert Folguera o que sacou a bola. Benito. O lanzamento de gol. Gol de Benito. Os 4 minutos e 40 segundos da segunda metade. Benito que dá nova vantaxe o conxunto catalán. Aí temos a repetición e o lanzamento cruzado que chega ao fondo da porta de Yáñez. Jogando Dominicos por medio de Fernando Vecilla. Luis Duarte. Quevedo. Falta de Joan Carles sobre el jugador do Dominicos. Alevicia dos afeccionados igualadinos y se topan nas bancadas que ven cada vez máis cerca a consecución do título de liga. Atención agora a jogada de ataque do Dominicos mentres comezou xa a segunda metade en Reus. 4 minutos da segunda parte e segue ese marcador de empate a un co que remataron os primeiros 25 minutos. Marqués coa bola. O lanzamento de Marqués, a bola que chega a poder de Willy Duarte. Quevedo. Willy Duarte. Acosado por los jugadores catalanes, perdeu a bola, atención, contraataque de Joan Carles, jogando con Benito. E finalmente cortou Marqués, agora o contraataque de Dominicos. Marqués optou polo lanzamento, meteu o stick Albert Folguera e a bola que saiu elevadísima longe da pista. Falta favorable o Dominicos. Aí temos a repetición. 19 minutos para a conclusión do partido e o Igualada vencendo por 5 goles a 4. Marqués. Bola chega a Tallañez que deixa para Marqués. Willy Duarte. Marqués. Perseguido por Joan Carles. E hai falta do xogador do Igualada. Sacou Marqués para Quevedo. Novamente Marqués. Fernando Vecilla. Trata de facer xogada individual. Fernando Vecilla cae derrubado por Joan Carles. E Gotor que chama o xogador da Igualada. O advirte de que unha acción similar pode costar o cartón amarelo. Redou se xogo. Bola en poder de Quevedo. Fernando Vecilla. Atención ao lanzamento. E sacou a bola coa man Carles Folguera cando parecía que irremediablemente chegaba ao fondo da súa porta. Magnífico de reflexo. O porteiro do Igualada. E aí puido estado empate nesa acción que vemos repetida. Vexan como sacou finalmente amago de lanzamento final de Fernando Vecilla, que tampouco conseguiu mandar a bola o conjunto do portal defendido por Carles Folguera. Atención a Fernando Vecilla novamente. O lanzamento desviado a dereita de Carles Folguera. Bola para Marqués. Caeu agora, non estimou falta. Gotor recuperou. Quevedo a falta que se sacou rápidamente, pero hai que facer novamente o saque. Segundo sinal ao colegiado Sevilla. Duarte, xogou con Marqués. Marqués perseguido por Tarrida. Quevedo. Marqués. Willy Duarte. Segue Willy Duarte, cruzou sobre Marqués. Cortou ben Albert Folguera. Atención agora ao xogado de contraataque. Benito que se veixo cara a Yáñez. E gol.
A Solano de contraataque nuevamente, Benito. Los 8 minutos do segundo tempo. Consigue o sexto tanto para o Igualada, que agora sí se acaricia o título de campeón de liga. Ahí vemos cómo aguantó perfectamente a Yáñez Benito. Finalmente bateu o guardameta, un Benito que se foi o banquiño, entrando na súa sustitución Jimeno. Os afeccionados igualadinos non é para menos, totalmente satisfeitos. E o xogo que se reanudou con bola en poder do tojader Modomínicos por medio de Quevedo. Duarte, Marqués, Marqués marcado por Albert Folguera. Los jugadores que tienen os seus máis e os seus menos. En esa acción, el jugador de Igualada, a falta, si nada, y vemos la repetición. Y ahora, o lanzamiento de Marqués, que petó venta arriba, bola que salió elevadísima. Falta favorable o Dominicos. Marqués sobre Fernando Vecilla. Marqués. Willy Duarte. Quevedo. Atención a Fernando Vecilla, salió rápidamente Albert Folguera, impedió el remate. Y atención ahora a Quevedo, oportunidad de gol. Gol de Quevedo. Amagó perfectamente o pase sobre Fernando Vecilla, Carles Folguera. Lanzóse a su izquierda, besan como amaga. Embate. Os 9 minutos. O 5 tanto para Dominicos. 5 a 6 no marcador, a falta de 16 minutos. Para conclusión do partido. Novamente toda emoción que volta a los deportes de Riazor. Y ahora hubo una falta contra Dominicos, señalada por Gotor. Joan Carles diante la bola. Jogando Joan Carles. Atención a esa bola que robaba o Liceo, o perjuago a Dominicos, o hubo falta de Quevedo, sin alada, o lo colegiado sevillano Gotor. Joan Carles con bola. Hubo una nueva falta contra Dominicos, sin alada por Gotor. Ahí tenemos acción de Quevedo sobre Joan Carles, falta clara. Que se acerca hasta los jugadores para medir la distancia, la barrera. El Jimeno, Joan Carles junto a bola. Sacó Jimeno para Joan Carles. Albert Folguera. Perseguido por Fernando Vecilla. E falta do capitán de Dominicos, que veo primero cartón amarelo do partido. Ahí tenemos la acción repetida. Cartón amarelo para Fernando Vecilla. Restan 15 minutos y medio, ainda mucho tiempo. Pueden suceder muchas cosas. El marcador favorable o Igualada por 6 tantos a 5. Sacó Albert Folguera para Jimeno. Perdeu Jimeno ante Willy Duarte. Marqués. O lanzamiento de Marqués. Cortó Joan Carles. Atención ahora a contraataque de Igualada. Jimeno. Joan Carles. No golpeó bien a bola. Pero sigue en poder de Jimeno, que perdeu ahora ante Marqués. Quevedo. Marqués. Y ante Delta Rida. Lanzamiento a parada de Carles Folguera. Bola para Willy Duarte. Marqués, nuevamente lanzamiento y nueva parada de Carles Folguera. Atención, contraataque de Tarrida.
contou polo lanzamento agora a parada de Yáñez e o contraataque de Dominicos. Quevedo. E a se ven a parada novamente agora de Carles Folguera e finalmente falta de Albert Folguera sobre Quevedo. Aí vemos a repetición da xogada mentre Enreos a 14 minutos para a conclusión do partido segue o marcador de empate a 1. A repetición e a xogada, o xogo que se reanudou, bola en poder de Fernando Vecilla. Marqués Willy Duarte. O lanzamento e a parada novamente de Carles Folguera. O guardameta do Igualada que está a ter unha magnífica actuación neste segundos 25 minutos. Aí vemos a repetición como coa súa perna esquerda desvía esa bola mandada con perigo sobre a súa porta por Willy Duarte. Marqués, lanzamento lonchano de Marqués, nova parada de Carles Folguera. Albert Folguera. Carrida. Perseguido por Marqués. E houve falta do xogador do Igualada, sinalada por Gotor. Sacou Marqués para Willy Duarte. Fernando Vecilla. Marqués. Tratou de meter la bola sobre Fernando Vecilla. Era prácticamente imposible que chegara ao seu destino ante a presencia de dous defensores do Igualada. E finalmente houve falta contra o equipo catalán. Aí ten a repetición da falta de Gimeno sobre Marqués. Fernando Vecilla, o lanzamento. Gotor que sinala que o saque favorecerá o Igualada, xa que a bola saiu elevada no lanzamento que vemos repetido de Fernando Vecilla. Trece minutos e 22 segundos para a conclusión do partido, cando vemos a Javier Posdoménech facendo exercicios de quencemento para voltar á pista. Reanudouse o xogo, bola en poder de Joan Carles, perseguido por Quevedo. Albert Folguera. Gimeno. Atención a Gimeno e a oportunidade de Tarrida, que finalmente salvou Marqués. Que magnífica oportunidade tivo agora o Igualada. Fernando Vecilla perdeu ante dous xogadores do Igualada, non apreciou falta Gotor. Atención a Joan Carles, meteu ben o stick Willy Duarte, bola para Quevedo. Pois se moi ben Quevedo. Willy Duarte. Fernando Vecilla. Mateo Stig Jimeno. Willy Duarte. Fernando Vecilla quería devolver sobre Willy Duarte, moi longo o pase. Finalmente controlou Willy Duarte, pero houve falta de Albert Folguera. Quevedo retrasa sobre Marqués. Jimeno que trataba de roubar esa bola. Marqués que segue no control da mesma, agora perdeu atención a Fernando Vecilla. Sacou finalmente Tarrida unha bola moi perigosa que estaba sen control na súa área. Cando Carlos Gil fai o troco, vaise Quevedo banquiño voltando Javier Posdoménech. Restan 11 minutos e 40 segundos para a conclusión do partido, que está con resultado favorable ou Igualada por 6 goles a 5. Atención a xogada de contraataque de Tarrida. Cruzou, non había ningún compañero. Como decimos, a falta de 11 minutos e medio, imos dar paso con Reus para coñecer en directo as incidencias dese encontro Reus Deportivo Liceo Caixa Galicia. Música.
Máis emocionante non pode estar este final da Liga de Hockey sobre Patins Española, con dous encontros o que vimos de ver entre o Tojadermo e o Igualada, e este que estamos a presenciar en directo, que o que disputan o Reus Deportivo e o Liceo Caixa Galicia, resultado de 1-1 a falta dos últimos 7 minutos de xogo. Co gardamallas do Liceo que ten que ser atendido polas asistencias por mor dunha doenza nun brazo, un golpe que recibiu José Luis Güelves. O xogo está detido dende hai uns instantes mentres estase asistindo o porteiro coruñés. Un Liceo que está intentando desnivelar o marcador, que polo de agora non lle nada favorable, sobre todo tendo en conta que non depende do que faga en Reus, sino que tamén depende do que este a facer o Tojadermo e o Igualada na Coruña. Ataque agora do Liceo, que segue sonando con eses cinco homes que o facían de saída, que eran os arxentinos Roldán e Martinazo, ademais de Álavar, Figueroa e o gardamallas Güelves. Aí é Martinazo, que leva agora a bola diante del, Rocha, pase sobre Roldán, tiro cruzado que despesa en última instancia Jones. Moi vibrante están a ser estes últimos minutos, cun Reus que non cesa no seu empeño, está metido no grupo dos equipos que poden participar na Copa do Rei. Os catro primeiros, atención, ese tiro de Martinazo, e novamente Jones, o que despesa, está sendo agora figura do seu equipo. Martinazo, que hai tamén uns momentos recibiu un cartón amarelo por protestar un tiro directo que sacara Zabalía, que temos aí co seu bigote característico. E como decimos, este está sendo de momento o resultado: Reus 1, Liceo 1. Novamente, dende a Coruña, non houbo variacións no marcador, unha xogada un tanto discutida, unha bola que Benito mandou ao fondo da porta de Yáñez Gotor, non deu por válido o tanto, xa que era un saque indirecto. As protestas do xogador do Igualada costáronlle o cartón amarelo, e polo tanto seguimos con ese 6-5 favorable ao Igualada, a falta de 10 minutos e 15 segundos para a conclusión do partido. En Reus, xa viron vostedes, segue o empate a un, as cousas realmente difíciles para que o Liceo poda conseguir ese título de campeón de liga. Tería que marcar un tanto o Dominicos, e o Liceo tamén, pola súa banda, conseguir un gol para que o título de campeón de liga voltara novamente a Galicia. Jogando Dominicos en ataque, Willy Duarte. Atención a Marqués. Tapou ben Benito, finalmente o lanzamento de Marqués, que petou en Joan Carles. Bola para Albert Folguera. Jimeno, o lanzamento a parada de Yáñez. Esta vez non sinalou ninguna falta Gotor. Atención a Javier Pozdoménec, o lanzamento de Javier Pozdoménec. E Carles Folguera, unha vez máis, o home que desviou o lanzamento sobre a súa porta. Aí temos a repetición. O xogo que se reanudou, bola en poder de Willy Duarte. Bernardo Vecilla, Jimeno. E falta de Javier Pozdoménec. Están agora producíndose con moita máis frecuencia as faltas. Evidentemente, os nervios empezan a xogar un papel fundamental nestes minutos. Cando vimos a repetición da xogada anterior, na que o autor debería de sancionar falta de Benito, levar ese stick, non foi así. E finalmente non houve consecuencias cara ao marcador. Xogo reanudado, bola que saiu fora de pista, e saque favorable ao Tojadermo Dominico. Willy Duarte xogando, o lanzamento de Willy Duarte moi frouso, interceptou Joan Carles, saiu perfectamente do acoso de Javier Pozdoménec. O lanzamento de Albert Folguera, bola moi elevada, falta favorable ao Dominico. Aí temos a repetición. E onde mandou a bola Carl Albert Folguera. 9 minutos e un segundo exactamente para a finalización do partido. Jogando Marqués, Bernardo Vecilla. Interceptou Benito, que inicia a xogada de ataque para Igualada. Jimeno, atención a Jimeno, lanzamento elevado. Falta favorable ao Dominicos.
Willy Duarte. Javier Posdomene. Lanzamiento y Carles Folguera nuevamente, que saca esa bola que se va ahí fuera de pista. Ahí tenemos la repetición. Javier Posdomene, Fernando Vecilla. Rápidamente, activo Joan Carles, que toca para hoy igualada. Cortado ahora Márquez, bola para Posdomene. Atención al contraataque de Dominicos. Márquez. Cortó ahora, ven, Jimeno, pase sobre Fernando Avecilla, atención al contrato, quedó igualada, lanzamiento de Jimeno, que nuevamente manda a bola muy elevada. A repetición, el lanzamiento de Jimeno y a bola muy elevada. Jugando Fernando Avecilla. Willy Duarte. Márquez. Posdomínez. Atención, qué parada acaba de hacer ahora mismo Carles Folguera. Bola lanzada por Javier Posdomene. Kevin reaccionó, o guardameta de igualada, afastando a bola. Ahí tenemos la repetición. Y observen cómo posee un puño derecho detivo esa bola. Juan Carles, atención, oportunidades. El lanzamiento que salió desviado. Willy Duarte. Javier Posdomene. Fernando Vecilla. Cortó Albert Folguera. Jimeno. Albert Folguera. Benito. Atención a Márquez, que robó la bola. No han conseguido recuperar a Albert Folguera. Motor que señala que el jugador de Dominicos le hizo caer. Y por lo tanto, no hubo falta. Albert Folguera jugando con Joan Carles. Jimeno. Perdón, Benito. Perseguido por Márquez, que hubo falta del jugador de Dominicos. Márquez que perdeu. O seu stick finalmente conseguiu recuperar lo mismo. 7 minutos y 9 segundos para finalización del partido. Bola en poder de Benito. Albert Folguera. Joan Carles. Benito, lanzamiento de Benito, a parada ahora de Yáñez, bola para Márquez. Willy Duarte. Posdomene. Albert Folguera, que está actuando espléndidamente en defensa. Conseguirá recuperar la bola, caeu ante a falta de Posdomene. Es una falta do equipo galego e a lesión de Albert Folguera. Mientras tanto, imos voltar nuevamente a Reus para ver lo que sucede en ese partido entre Reus Deportivo e Liceo Caixa Galicia. E segue o empate en Reus entre o Reus Deportivo e o Liceo Caixa. Un empate a un tanto, conseguidos os dous na primeira metade, o filo dos primeiros 25 minutos. E agora, cando estamos no segundo tempo en directo, estamos presenciando os ataques que neste caso son máis insistentes do Reus, mentres que o Liceo está xogando o contragolpe. Tivo varias oportunidades. Vuelves novamente, que ten que afastar o lanzamento de Gabaldá. Vuelves que está sendo a figura do seu equipo. Lanzamento foi de Martinazo. Recupera o Reus. Foi por mediación do portugués Rocha. Atención ao tiro deste, e gol. Gol de Rocha. Minuto 19. 2-1, ponse por diante o Reus Deportivo. Consegue as cousas moi costa arriba o Liceo para conseguir ese campeonato e devolvemos a conexión a Coruña. Nuevamente en la Coruña, ahora sí que las cosas están prácticamente imposibles para o Liceo. 6 minutos para conclusión del partido aquí en la Coruña. O marcador que sigue favorable o igualada por 6-5. Esa derrota momentánea do Liceo en Reus por 2-1 da prácticamente o título o equipo do igualada. Un igualada que está sacando un ataque por medio de Benito. Jimeno, oportunidades de Jimeno y finalmente Bullying, señalado por Gotor.
Aí temos a repetición a piques, Jimeno de sorprender a Yáñez. E a bola en poder dos dominicos por medio de Márquez. Cortou Benito. Joan Carles. Joan Carles perseguido por Quevedo, que entrou mentre estábamos coa conexión en Reus. Quevedo entrou en pista en sustitución de Javier Pons Domènech. Joan Carles perdeu agora ante Quevedo. Atención ao contraataque do equipo galego. Fernando Vecilla, o lanzamento e a parada do guardameta Carles Foguera. Nesta ocasión non estiveron. Aí temos a repetición. Moi afortunado os jogadores do Domínico neste contraataque. E atención agora a Willy Duarte. O lanzamento a parada de Carles Foguera. Bola para Fernando Vecilla. E hai falta contra o Igualada, mentre o seu adestrador Roc Mestres solicita tempo morto. Un Igualada que se ve pouco menos que campeón de liga, o adestrador Roc Mestres. Seguro que xa hai coñecedor dese resultado que se está producido en Reus. 4 minutos e 41 segundos restan para concluir o partido en Riazor. E segue vencendo Igualada por 6-5. E mentre seguimos con este tempo morto, vemos a Carlos Gil con seus xogadores. Voltamos novamente a Reus, a ver si o Liceo consigue dar la volta a ese marcador que ten desfavorable por 2-1. Serios apuros está pasando en Reus o Liceo Caixa. Nos últimos minutos o conxunto catalán está poñendo moito perigo na meta de Güelves. Os tiros de Gabaldá e de Rocha son moi incisivos. Está xogando moito máis solto o conxunto catalán. Temos aí o xogador catalán. 4 minutos 40 segundos. Ao ben vostedes mesmos, sobreimpresionado, o tempo que resta para rematar. Atención a Rocha, sai o paso Martinazo, falta deste, sacará o conxunto catalán. 2-1, 4 minutos e medio para remontar este resultado e tamén para ter as esperanzas de que na Coruña se dé a volta ese marcador que actualmente está do Igualada. Movendo a bola Rocha, con el Figueroa. Non consiguen os xogadores liceístas, que nesta parte do encontro están intentando roubar esas bolas aí no centro do campo. Rocha en loita con el Roberto Roldán. Pasando Rocha para Catalá. Zabalía, que vai perder. Atención, Figueroa, pódese o contragolpe bo. Ben, o Liceo non chegou aí. Martinazo a esa bola non a esperaba. Recupera o Reus por mediación de Rocha. Tranquilidade agora nos reusistas, que xa con este resultado están clasificados para a Copa do Rei, independentemente do que fagan Barcelona e Piera. Rocha movendo por detrás da portería de do Liceo, con el Martinazo. Falta de Martinazo. O colexiado, o señor Mestres, está sendo moi fixo nesto das faltas. Segue o xogo. Aí, como ven vostedes, cun Reus dominando casi todo o momento a bola, é un Liceo que quere pero non pode. Tres minutos e 15 segundos para a conclusión do partido en Riazor. Non houbo variacións no marcador, polo tanto, segue esa vantaxe do Igualada de 6-5. Tampouco houbo neste lapso de tempo ninguna xogada digna de mención por parte dun e outro equipo. O Dominico loitando por tratar de conseguir ese tanto do empate, e o Igualada que se está a defender perfectamente con saídas en contraataque, tratando de sentenciar definitivamente o partido e o campeonato de liga. Bola en poder de Márquez. Errou no lanzamento. Atención agora a Benito. A oportunidade para o xogador, e a bola que non chegou a entrar despois de superar por baixo a Yáñez. Márquez.
O lanzamento moi lonxano, baixou rápidamente a defender Benito, meteu o seu stick. A bola que saiu moi elevada cando vemos a repetición do ataque do Igualada con ese lanzamento de Benito, que non chegou a perforar a meta defendida por Yáñez. Agora hai falta de Albert Folguera sobre Fernando Avecilla. Os xogadores pensartan nunha discusión. Aí vemos a repetición da falta e reanudouse xa o xogo. Quevedo xogando con Willy Duarte. A bola que mandaba sobre Quevedo, Carles Folguera, unha e outra vez sacando o inverosímil da súa porta. E atención a Benito xogando con Joan Carles, e o lanzamento de Joan Carles desviado. Marqués. Joan Carles deleitaba por esa bola, recuperou para o conxunto igualadino. 2 minutos e 10 segundos para a conclusión do partido. E Joan Carles coa bola. Benito, marcado por Marqués, e falta contra o Dominico. Cando hai un novo tempo morto solicitado agora por Carlos Gil, que vai dar entrada novamente en pista a Javier Bosdoménec, agora en a sustitución de Marqués. O banquiño, aí vemos o banquiño do Tocadermo Dominicos, Carlos Gil dando as últimas instruccións aos seus xogadores, a satisfacción dos seguidores do Igualada. Ese pequeno grupo que se desplazou ata Coruña e que vai ver recompensada a súa viaxe coa consecución do título de liga por parte do seu equipo. 1 minuto 56 segundos, e o xogo que se vai rendar con lanzamento de falta contra o Dominico. Mentes vemos a Gotor falando co capitán do Tocadermo Dominico, Fernando Avecilla. Jimeno xunto a bola e sacou xa para Benito. Willy Duarte que trataba de recuperar. Finalmente vexamos para quen é esa bola. E hai falta de Jimeno e cartón amarelo para Willy Duarte pola súa reacción contra o xogador do Igualada. Terceiro cartón amarelo. Aí vemos a repetición. Como dicimos, terceiro cartón amarelo do partido. Anteriormente Fernando Avecilla e Benito foron os xogadores amoestados. E os nervios que hai na pista tamén nos banquiños, máis lóxicamente do Igualada, que é o que se está xogando o título de campeón de liga. E finalmente Gotor sinala a falta contra o Dominicos. En principio semellaba clara a falta de Jimeno, e a reacción de Willy Duarte foi o que lle costou un cartón amarelo, pero finalmente Gotor sinalou que o saque favoreceu o Igualada, que xoga por medio de Joan Carles, e agora a falta de Quevedo. 1 minuto 44 segundos para a conclusión. Joan Carles. Perseguido por Quevedo. E agora a falta contra Igualada, que sacou Quevedo para Fernando Avecilla. Willy Duarte. Fernando Avecilla. Lanzamento de Avecilla sin convicción prácticamente. Voy a pautar en Jimeno y hay falta nuevamente contra o Igualada. Sacó rápidamente Bosdoménec sobre Quevedo. Sigue Quevedo con la bola. Ahora interceptó Albert Folguera, bola para Joan Carles. Cando en Reus o Liceo acaba de conseguir o tanto do empate a 2. Aquí resta 1 minuto xusto e atención a Benito na xogada individual, que a piques está de rematar con un novo tanto. E agora falta de Fernando Avecilla sobre Jimeno. Aí temos a repetición da xogada de Benito. E o balón, o bola que petou no pau dereito da meta de Llano. Caída en contraataque de Dominicos. Jack Duarte xogando con Fernando Avecilla. Trataba de meter novamente para Bosdoménec,
Interceptó Albert Folguera. Y ahora falta contra Dominico, señalada por Gotor. 43 segundos para que Igualada consiga el título de campeón de liga. Juan Carles. Nova falta señalada por Gotor contra Dominicos a falta de 24 segundos para conclusión do partido. Marcador favorable a Igualada por 6-5. Benito Guabola. Benito de Quevedo, finalmente el jugador Dominicos que perdeu. Controlaba Juan Carles, atención al contraataque. Javier Pozo Méndez. A parada nuevamente de Carles Foguera en la derradeira ocasión do partido. 2 segundos. 2 segundos para finalización y Igualada que se va a proclamar campeón de liga. A falta favorable, final. Final do encontro con la victoria de Igualada por 6-5. E o conjunto catalán que consigue el título de campeón de liga de la división de honra de hockey a patins la temporada 1988-1989. Ahí vemos los aficionados igualadinos que acudieron a Riazor a presenciar el partido festejando con sus jugadores a consecución de este título de liga. Mientras la delicia, vemos la delicia de todos los jugadores y aficionados del equipo de Igualada, nos íbamos voltar a Reus para conocer lo que sucede en esos últimos segundos ya intrascendentes no encuentro que disputa Reus Deportivo y Liceo Caixa Galicia. Un minuto para que remate o partido en Reus, intrascendente por los resultados, pero no así por lo que ven de suceder. O sea que hay un sin tres, tuvo que salir en Padiola o xogador argentino Roberto Roldán logo de recibir un golpe. O resultado tamén trocou. Carlos Figueroa lograba nese aí un minuto o empate a 2. Empate a 2 que agora mesmo campeando o marcador a falta de 50 segundos para o remate do partido, cun Liceo que xa non pode ser, se saca el sexa o resultado, campeón de liga. Un Liceo que tamén coñece o actual marcador, o marcador definitivo en Coruña con esa victoria no Igualada e que tenta, sin embargo, conseguir o seu terceiro gol. Tenta rematar esta liga cunha victoria, deixar bo sabor de boca para as próximas competicións que ten que disputar, unha delas e ademais unha das máis complicadas que ten agora mesmo a eliminatoria da Copa de Europa. Últimos 30 segundos, Carlos Figueroa vai perder aí, recolle Catalá, o Reus que faise co dominio da bola, o público está volcado co seu equipo, últimos segundos do partido, moi difícil será xa conseguir ese terceiro gol. Rocha que segue coa bola e finalmente o partido remata. Un Liceo Caixa Galicia que o intentou pero que non puido co Reus Deportivo. Final do partido, resultado Reus 2, Liceo Caixa Galicia 2. O Liceo segundo clasificado, Igualada primeiro e Reus terceiro clasificado. Así con estas imaxes imos despedir esta transmisión tanto da Coruña como desde Reus.